¿Cuál es el objetivo del curso que se está dictando? Buenos días. Bueno, esto es una iniciativa que tomamos debido a un requerimiento del personal que se inició desde el lado de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda, la necesidad de empezar a reformular algunas cuestiones que tenían que ver con refrescar algunos conceptos que tienen que ver con la cuestión administrativa, y de ahí en más bueno, fue empezar a trabajar en buscar las distintas opciones de capacitar al personal de la Secretaría puntualmente. ¿Cuáles son los puntos, los tópicos por los cuales se aborda, digamos, el tema? Es el trámite administrativo. Puntualmente lo que intentamos refrescar es el llevar adelante el trámite dentro de la administración. Sí, sí, el derecho administrativo es una especialidad, digamos, el proceso. Y es una parte. Bien. Nosotros puntualmente lo que nos interesa es el procedimiento administrativo de acuerdo a la ley 2141, que es a la cual estamos adheridos, y la cual nos exige el Tribunal de Cuentas que reunamos, bueno, los distintos requisitos que nos solicitan ellos. Está bien. Este procedimiento es fundamental en todo lo que es la tramitación administrativa de todos los expedientes contables. No solo de lo que tiene que ver con la cuestión contable, sino con todo el procedimiento de la tramitación que tiene que ver con el pedido de un terreno, de todo lo que significa cuestión administrativa. Esto hace a una necesidad que teníamos de capacitarnos, y es por eso que se contrató una capacitación que estamos llevando adelante ya el segundo. Este es el segundo curso, el segundo módulo. Al segundo módulo, el segundo nivel. Bueno, uno de los tópicos abordados fue la técnica presupuestaria. Sí, buenos días. Ante todo, muchas gracias por estar. Sí, nosotros desde la firma estamos tratando de acompañar lo que acá decía el señor secretario de Hacienda del municipio. Nosotros empezamos con un programa que está delineado, trabajado por los equipos técnicos de nuestra firma, que apunta un poco a brindar capacitación, en principio, en todo lo que es la parte de mejora de los procesos administrativos internos y de gestión de calidad de los municipios. Bien. Esto está planteado en líneas generales para todos los municipios de Neuquén, de la provincia, y también aquellos municipios de la Argentina que así lo requieran. Los lineamientos generales son transformación tecnológica, desarrollo local y gobernanza, y puntualmente lo que es formación y capacitación continua. Digamos, ¿qué porcentaje de participación tuvo de los empleados de la Secretaría tuvo la capacitación? No fue el deseado. Me hubiese gustado que participaran muchos más, pero el problema es que si participa toda la administración, vacías el sector, sin personal en la administración, y diariamente es fundamental. Pero sí hay mucho interés, así que va a haber estamos evaluando la posibilidad de todos aquellos que no pudieron por cuestiones laborales, por en un futuro, quizás el año que viene, a ver si los podemos repetir o volver a realizar esta capacitación al personal que no lo pudo hacer. Fundamentalmente la idea es refrescar conceptos en la medida que podamos tener un manejo claro de cuál es la legislación vigente, poder acortar y achicar errores, ¿no? Tener los menores, cometer los menores errores.